Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, en España actualmente hay un fenómeno de un grupo político que se llama Podemos, que yo voy a utilizar el análisis, un cierto análisis de este fenómeno, para hablar también de ciertos aspectos de psicología individual y psicología social, o psicología de las masas. Empezaré diciendo que yo creo que desde hace ya tiempo, quizá desde hace ya más de medio siglo, probablemente más, estamos asistiendo, yo creo, a un cambio de paradigma a nivel global. Es decir, aquellos tiempos en los que en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, en la que había una euforia tremenda, un estado de embriaguez, diría yo, de euforia y un poco de delirio colectivo, pensando que los avances técnicos, que los avances científicos y técnicos iban a sacar a este mundo digamos, que lo iban a convertir en una especie de paraíso. Yo creo que esa idea ha pasado a la historia. ¿Por qué? Pues porque, fíjense que después de eso, después de esa euforia del siglo XIX y principio del XX, hubieron dos guerras mundiales. El mundo se dividió en dos partes, el bloque soviético y el bloque, digamos, no soviético. Hubieron multitud de conflictos en el mundo. Es decir, esa idea se fue deteriorando y fue cayendo poco a poco. Ahora estamos, como digo, en otro momento. Y yo creo que desde hace ya, yo diría que desde el último parte del siglo XX, ha nacido un nuevo paradigma. Ese paradigma está caracterizado, como dicen muchos autores, y creo que es de sentido, todo el mundo más o menos lo comparte, está caracterizado por dos o tres fenómenos. El primero, la globalización. El segundo, la interculturalización. Y el tercero, el avance, el gran poder que han adquirido los medios de comunicación, sobre todo Internet. Digamos que estos tres pilares fundamentan un cambio. Aparte de estos tres pilares, digamos, grandes pilares, hay otros muchos, otros muchísimos. Y aunque yo hable aquí de un paradigma nuevo, global, en cada parte del mundo, digamos, en cada continente o en cada nación, hay muchos paradigmas propios, más particulares y más nacionales o más continentales. Pero bueno, yo creo que sí que hay el nacimiento de un paradigma a nivel global. Y ese paradigma yo creo que tiene un problema. Es como que si resulta que creíamos que íbamos a crear aquí el paraíso y nos hemos dado cuenta que el avance científico y técnico, fíjese que nos puede llevar hasta a la destrucción de este planeta. Entonces, tenemos que crear un nuevo paradigma. Ese paradigma, evidentemente, tiene que tener una cosa fundamental. Y es que si nos hemos dado cuenta que el progreso científico-técnico no es suficiente, porque hay un desequilibrio entre ese progreso y el progreso ético, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que en este nuevo paradigma, que el progreso ético vaya por delante del progreso científico-técnico. Si no es así, evidentemente, podemos bordear el abismo de este planeta. Porque, por ejemplo, como ustedes saben, uno de los problemas, aunque no sea un problema que a veces nos preocupe en nuestra vida cotidiana, ustedes y yo sabemos, porque ya lo dice prácticamente todas las personas que dedican al estudio del clima, ustedes saben que en lo que resta de siglo, los fenómenos medioambientales, los fenómenos destructivos, me estoy refiriendo, van a ser de tal índole que debemos echarnos a temblar. Y eso ha sucedido porque hemos tratado a este planeta, nos hemos tratado a nosotros y a este planeta de una forma muy inadecuada. Por tanto, progreso ético por encima, más allá del progreso científico-técnico. Hay otra idea de este paradigma global. Y yo creo que es que la idea de democracia, yo creo que tiene que evolucionar.
La democracia representativa, tal como la hemos conocido, me refiero en los lugares donde hay democracia, que en muchos lugares ni siquiera existe esa democracia, la democracia de tipo representativo, donde los ciudadanos delegamos nuestro poder, porque la democracia quiere decir gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ese poder que tenemos los ciudadanos, que se lo damos, se lo ofrecemos, lo delegamos en los representantes políticos, creemos, yo creo al menos, que eso ha de cambiar. Yo creo que hay una crisis a nivel también de muchas naciones en ese sentido. Por ejemplo, una cosa que está sucediendo en ese sentido es que en muchos países ya se hacen lo que se llaman elecciones primarias, que antes no se hacían para elegir a los candidatos de los partidos. Digamos que los ciudadanos están pidiendo cada vez, están reclamando y clamando cada vez una democracia más directa. Una democracia donde el ciudadano sea realmente el que hay que devolver, es devolver el poder que hemos dado a esos representantes, al ciudadano, para que el ciudadano pueda construir con ese poder una democracia diferente, es decir, más democracia, más y mejor democracia. Porque claro, no se trata de ir contra la democracia, muy al contrario, se trata de que haya más y mejor democracia. Pero si la democracia reside en el gobierno del pueblo, ese gobierno tiene que volver al pueblo para que el pueblo pueda decidir qué tipo de democracia desea. Y yo creo que es necesario una democracia más directa, una democracia donde los ciudadanos participen de una forma más directa. Y yo creo que no hay ningún problema para hacer eso, sobre todo si nos atenemos a los instrumentos que tenemos ahora. Justamente este fenómeno que yo llamo fenómeno Podemos, porque este vídeo lo voy a titular Psicoanálisis del fenómeno Podemos, justamente este fenómeno que tenemos en España, de este grupo que se ha convertido en partido político que llamamos Podemos, se ha caracterizado por la utilización de los medios, técnicos, sobre todo Internet, y es a través de estos medios con los que este grupo ha hecho, digamos, toda su vinculación con los ciudadanos. Bien, por tanto, yo creo que estamos ante un nuevo paradigma. Yo creo que en este paradigma se enmarca el fenómeno este de Podemos que ha sucedido en España. Este fenómeno ha tenido una serie de precursores. Por ejemplo, lo que se ha llamado el 15M. El 15M, que sucedió no solamente en España, sino en otros países, era un movimiento, sobre todo juvenil, que lo que quería era una democracia más directa. Y hubieron reuniones masivas en las plazas de las ciudades, donde hubo grandes asambleas, donde hubo grandes debates sobre los problemas de la sociedad actual. Esto pasó en Madrid, aquí en España, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, sí, prácticamente en casi todas las ciudades de España. Luego, además, aparte de este fenómeno del 15M, ha habido otros fenómenos que han sido precursores del fenómeno Podemos. ¿Cuáles han sido? Los recortes de los derechos a los ciudadanos, es decir, la crisis económica, ha habido una gran crisis económica, y el gobierno, en este caso, primero fue el gobierno del Partido Socialista y luego el gobierno del PP, pensaron que una forma de resolver esta crisis era haciendo recortes muy grandes en los derechos ciudadanos, me refiero a derechos sobre todo laborales, es decir, por ejemplo, contratos más precarios, despido más fácil para los empresarios y muchas otras cosas. Esta manera de pensar que era la solución para la crisis parece ser, por lo menos yo creo que en España, a pesar de que el gobierno, en este caso del PP, dice que está funcionando, yo creo que la mayoría de los ciudadanos tenemos una percepción de que no está ni mucho menos funcionando como el gobierno cree. Bien, entonces, esto es otro precursor del fenómeno Podemos, los recortes a los derechos de los ciudadanos. Y otro fenómeno importantísimo, y cada día yo creo que es más decisivo, es la corrupción. Resulta que muchos políticos se les ha pillado en, yo diría que estamos en un estado de corrupción, porque afecta ya a muchísima gente. Y en España estos fenómenos no se solucionan bien, porque quizá en otros países rápidamente, por ejemplo, me refiero a países europeos, rápidamente aquel que se corrompe fácilmente es alejado
del poder. Pero aquí esto a veces es más complicado, se tarda mucho más y se retrasa mucho el apartar a esas personas de la vida política y que quede una mayor limpieza y una mayor transparencia. Y esto está creando un malestar enorme. O sea, el 15M, el nuevo paradigma, la corrupción, la crisis económica, los recortes, ha creado un malestar enorme. Y ese malestar social, colectivo, es el que ha propiciado, digamos que hay, vamos a decirlo así, hay una especie de, por hacer un esquema, hay un nuevo paradigma, ese paradigma aquí en España tiene unos fenómenos concretos que son los que acabo de decir, bueno, y otros muchos, eso crea un estado de malestar colectivo, ese estado de malestar colectivo lo recoge un grupo, ese grupo se llama Podemos, que es un grupo de gente joven, los líderes son casi todos profesores de ciencias políticas, profesores de ciencias políticas, y ese grupo encauza ese malestar, le da un cauce. Es como si las aguas que cuando llueve torrencialmente, los cauces de los ríos absorben, canalizan esas aguas y le dan un cauce. Esto es lo que ha hecho Podemos, darle un cauce a ese malestar. ¿Qué medios ha utilizado Podemos? Pues ha hecho grupos en los barrios de las grandes ciudades, ha hecho muchas, digamos, asambleas en las plazas de las ciudades y de los pueblos, ha utilizado mucho los medios de comunicación, hay televisiones, canales de televisión que han facilitado mucho que los líderes de estos grupos puedan expresar sus ideas en debates, yo diría, bueno, no diría, es así, prácticamente diarios. Hay sobre todo dos cadenas que hacen casi debates diarios de todo esto. Luego, hay también una participación mucho más directa de la gente en todo esto que estoy diciendo. La gente está movilizada. Hay como una especie de malestar que ha llevado a una especie de situación colectiva de acción que se manifiesta en muchas cosas. Bien. Voy a decirle a ustedes, para que entendamos lo que estamos hablando, cómo se ha organizado este grupo que llamamos Podemos. Mire, últimamente han habido en Internet una serie de elecciones que ha hecho este grupo de sus órganos, digamos, directivos. Y estos órganos directivos son, primero, el Consejo Ciudadano, que está compuesto por 62 miembros a través de voto que se ha construido a través de voto online. Presidido por un secretario general, 17 representantes de las comunidades autónomas y un miembro elegido por los simpatizantes del extranjero. Luego, este órgano se divide en áreas de trabajo. Luego tiene el comité de dirección, llamado Consejo de Coordinación. Este es el equipo en el que se apoya el secretario general. Estará compuesto, bueno, es que se ha ido constituyendo estos días. Está compuesto entre 10 y 15 personas elegidas por el Consejo Ciudadano. Y luego se elegirá, todavía no se ha elegido, previsiblemente, un comité de garantías democráticas de unas 10 personas. Digamos, estos son los órganos de dirección. O sea, un secretario general, un consejo ciudadano que se divide en áreas de trabajo, un comité de dirección y un comité de garantías. Pero todo esto se ha articulado en torno a un malestar enorme social. Sin ese malestar, esto no habría sucedido. Y quiero llamarle aquí ya la atención de una cosa. Fíjense ustedes que aquí el cambio se produce parte de un malestar social. Es decir, un malestar social que tiene estos fundamentos que les acabo de decir. Es decir, los cambios individuales son hechos, son realizados a partir de un cambio social. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, a una persona, me refiero a una persona, a un individuo, puede ocurrirle un acontecimiento, imagínese que lo atropella un coche, y a partir de ese atropello este hombre empieza a reflexionar y decir, bueno, ¿y qué es la vida? Tengo que plantearme las cosas de otra manera. Pero fíjese que el cambio ha partido de un fenómeno externo, lo ha atropellado un coche, y entonces empieza a plantearse. Otra cosa hubiera sido que esa persona, por un cambio
interno que va haciendo progresivamente, ella hubiera llegado a plantearse eso y hubiera ido haciendo un cambio. Es importante no perder de vista de dónde parte el cambio, cómo se realiza el cambio. Bien. Ahora quisiera hacer lo que yo llamo, bueno, lo he llamado así y no sé si es una palabra excesiva, pero bueno, he puesto psicoanálisis del fenómeno Podemos. Este fenómeno tiene muchos hechos individuales y muchos hechos colectivos. Mire, casi siempre en todos los cambios individuales y colectivos se produce un estado de frustración, de desencanto, de desorientación, de frustración, de malestar, que lleva o bien a grandes grupos sociales, o bien a un grupo pequeño, o bien a un individuo, o por ejemplo a una familia, o a una empresa, etcétera, a pensar que algo pasa, y que ese malestar tiene que llevar a un cambio. Pues aquí ha pasado que estos fenómenos de tipo social, de tipo colectivo, lo que he dicho, la crisis, la corrupción, etcétera, ha llevado a que muchas personas experimenten una crisis personal. ¿Por qué? Porque han sido despedidas de su trabajo, porque la frustración en la familia esa es muy grande, porque personas que podían estudiar ahora no pueden, porque personas que tenían una vivienda han sido desahuciadas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos fenómenos colectivos, digamos, grupales, digamos, del país, han propiciado un impacto personal y un impacto individual y grupal. Y han llevado a un estado de malestar, de crisis individual y de crisis colectiva. Por tanto, sigamos un poco la línea de este campo. Mire, le voy a poner un ejemplo muy bonito a través del cual ustedes van a entender muy bien lo que estoy diciendo. Imagínense una pareja. Una pareja está a gusto y está bien. Se quieren, están bien. Ocurren ciertas cosas, pero no le dan mucha importancia. ¿Por qué? Porque en general está bien. Fue lo que pasó aquí en España antes de la crisis. Aquí hemos vivido durante una serie de años muy bien. Muy bien. Y todos estaban muy contentos. ¿Por qué? Porque sobre todo la situación económica era buena. Y entonces, claro, como económicamente estábamos muy bien, o generalmente, no digo todo el mundo, pero bueno, la situación económica era mucho mejor que ahora, pues claro, como fácilmente podíamos tener la mesa bien puesta, es decir, me refiero a la comida y la vivienda y otras muchas cosas, pues claro, los fenómenos pasaban, el malestar, lo que hacíamos mal, no era muy tenido en cuenta. Pues imagine una pareja que se lleva muy bien y que tiene ciertos problemas, pero no le da mucha importancia. Pero imagínense, voy a poner el ejemplo para que, voy a poner el ejemplo de, imagínense de que el hombre, el miembro masculino de la pareja, empieza a hacer cosas que hacen que la pareja se vaya tambaleando. Y la pareja entra en crisis. Entra en crisis. Lo que era antes una cosa que estaba bien, pero que tenía por ahí una serie de cosas, pero como las cosas bien no se le da importancia. Llega un momento en que todo eso entra en crisis. Y lo que era que la libido, o sea, el amor de la pareja estaba, producía una unión muy, muy, muy grande, y los fenómenos, digamos, de tipo de crisis no aparecían, pues entonces, antes iba bien y ahora como eso ha entrado en quiebra, pues ve mal. Entonces, esa pareja empieza a tener una serie de frustraciones, de decepciones, de desencantos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Ahí tenemos ya un fenómeno que afecta a la pareja. La pareja entra en crisis. Bueno, hasta ahí, fíjense que es muy parecido a lo que les estoy diciendo. Ahora seguiré con el fenómeno de la pareja. Vuelvo al fenómeno social. Entonces, les decía que había muchos, que esto, esta crisis, todo esto había producido muchos fenómenos individuales y colectivos. Luego, se ha producido lo que yo llamo aquí, en estos esquemas que me he hecho, en esta reflexión que he hecho antes de hablar ante la cámara, se ha producido un fenómeno que ya en sí, le daría una palabra psicoanalítica, un fenómeno de deslibidinización, es decir, los afectos se han retirado
de una serie de, digamos, de estructura, de personas en los que estaban puestos. Por ejemplo, el Parlamento español, los políticos españoles, en general, no digo todos, pero en general, muchos ciudadanos de muchos de esos políticos y partidos tenían una impresión bastante aceptable. Tenían puestos sus sentimientos en esos políticos, en esos organismos, en esos partidos y en el Parlamento. Pero resulta que al ocurrir todo esto, han retirado sus sentimientos amorosos de todo eso. Eso es el fenómeno de la deslibidinización. La libido, el amor, y el amor quiere decir el interés, los afectos, los sentimientos, digamos, la atracción que tienen todo eso sobre uno, pues ha hecho que la crisis de todo eso hagan que los ciudadanos retiren sus sentimientos. Se ha producido un fenómeno de retirada de los sentimientos de una serie de estructuras, de organizaciones, de partidos, etc. Y por tanto, los sentimientos han quedado libres. Es el proceso que llamamos de que los sentimientos ya no están ligados, ya no están unidos, quedan como en el aire. ¿Y qué pasa? Que cuando los sentimientos quedan en el aire, hay que volver a ligarlos. Esa pareja de la que él habla, llega un momento en que se rompe la pareja, ¿no? La mujer se va por una parte y el marido se va por otra. ¿Y qué pasa? Que cada uno de ellos empieza a pensar, después de un tiempo de duelo, empieza a pensar que sus sentimientos tienen que volver a ligarlos, tienen que volver a libidinizarlos, es decir, a ponerlos en otra persona, el hombre en una mujer, la mujer en otro hombre. Y empieza el proceso de ligazón. Primeramente ha habido un proceso de desligazón, de deslibidinización, y luego de retirada de los sentimientos, y luego hay un proceso de ligación, de unión de los sentimientos a otras personas. Pues esto es lo que ha pasado aquí en España. Muchos ciudadanos que tenían un estado de frustración, un estado colectivo, no digo de toda la nación, pero sí de muchos millones, que tenían un estado de frustración y de desligazón, han empezado a enamorarse de otra persona, han buscado otra pareja, han dicho, esta pareja ya no me gusta, esta pareja ya, ahora tengo que buscar otra pareja. ¿Y qué pareja han buscado? El Grupo Podemos. ¿Por qué? ¿Por qué han buscado el Grupo Podemos? Pues mire, porque este grupo, imagínense ustedes a ese hombre y a esa mujer. ¿Qué es lo que va a hacer que ellos pongan sus sentimientos en otro hombre o en otra mujer? Porque sea atractivo para ellos que esa persona, que esa nueva persona, hombre o mujer, tenga para ellos un atractivo. Hombre, me gusta, es simpático, es simpática, es atractiva, me gusta su físico, cuando hablo con ella me siento a gusto, el otro día estuvimos hablando y me sentí muy bien, y cuando tienen relaciones sexuales se siente muy bien, se siente muy satisfecho, y entonces eso empieza a constituir una nueva libidinización, una nueva unión de los sentimientos a un objeto. O aquí objeto, cuando hablo objeto no piensen ustedes en algo material, un objeto puede ser el Parlamento, un objeto puede ser la sociedad entera, un objeto es aquello que no es el sujeto, entiéndanlo así. Entonces empiezan a poner los sentimientos en un nuevo objeto, ese objeto se llama Podemos, y Podemos es un grupo que ha sabido canalizar, encauzar, como ese cauce del río que recoge la lluvia, el descontento, la frustración, la desligazón y la desorientación. ¿Por qué? Porque ha traído por varias cosas. Mire, ¿por qué ha sabido canalizar estas cosas que le voy a decir? Y esto ya es psicología social. Todo esto que le estoy diciendo es una mezcla de psicología social y psicología individual. Es una mezcla de grandes grupos y pequeños grupos. Por ejemplo, una nación, una ciudad, un barrio, una calle, un grupo de ciudadanos que vive en un edificio. Todo esto va formando grandes grupos, otros más pequeños, y así hasta llegar a pequeños, familias, etc. Bueno, pues mire, ¿cuáles han sido los factores fundamentales de la canalización de todo esto por Podemos? Mire, ha sido, en primer lugar, ¿qué es gente joven? Gente joven, con un mensaje nuevo. Gente que no estaba vista, porque los políticos tradicionales ya están más vistos que el TVO. El TVO aquí en España es eso, es una publicación que se llama TVO, una publicación infantil.
que se llama TVO. Bueno, pues entonces quiero decirle que son gente joven, gente nueva, con unas caras nuevas. Eso es atractivo, es como la pareja esto ya estaban hartos de mirarse todos los días a la cara y de nuevo surge otro hombre, otra mujer nuevo que les gusta y dice, esto me llama la atención, esto me gusta, es otra cara nueva. Bien, eso es una cosa. En segundo lugar, el mensaje. Han sabido transmitir un mensaje. ¿Cómo? Un mensaje claro, sencillo, comprensible, que ha conectado con el malestar y la frustración y las ilusiones y la rabia de la gente. Eso han hecho. Tercer pilar de Podemos. El líder. El líder es importantísimo. Porque es, digamos, de forma, la cara visible de un fenómeno. Y aquí tienen un líder con coleta, joven, que tiene una capacidad muy fácil, fácilmente, tiene una capacidad de discurso fácil, comunica muy bien, sabe hablar, sabe dirigirse a la gente a través de la televisión y, por tanto, eso se ha convertido en un líder atractivo que ha atraído todo eso que he dicho hacia él como representante de ese fenómeno y de ese grupo social llamado Podemos. He dicho antes que el grupo Podemos y el líder no solamente canaliza, no solamente es como que ha traído las aguas de un lugar donde estaban y las ha puesto en otro, como si dijéramos que esas aguas que vienen de un río, de la montaña, digamos de un río pequeño, pasaran a un río más, desembocaran en un río más grande. Bueno, pero este grupo ha canalizado toda la rabia y todo el afecto. No digo de todos los españoles, ojo, pero sí de un grupo muy importante de españoles, porque este grupo, y se lo tengo que decir, en unos meses ha pasado a ser el grupo que tiene mayor intención de voto directa. Y en el Parlamento Europeo, a dos meses antes de la elección del Parlamento Europeo, cuando nadie creía que iba a sacar ningún representante, sacó 5 representantes. Bien, y a un año de las elecciones generales aquí en España, que será en noviembre del año que viene, este grupo se presenta como un grupo que probablemente, yo no lo sé, podría quizá incluso liderar el panorama político español. Pero fíjese una cosa, es para que entiendan lo que es la psicología social e individual. Este grupo ha canalizado dos cosas, el amor y el odio. No basta con el amor, ni basta con el odio. Las dos cosas, la frustración, la desilusión, la frustración, la canalización hacia un nuevo objeto, hacia un nuevo objetivo, y el amor y el odio. ¿Y qué quiero decir con esto? Si resulta que esos enamorados, que estaban muy enamorados, ya su interés por el otro ha decaído, ya eso no está puesto en ellos, pues eso lo tienen que poner en alguna parte. Pero no solamente el amor. Es que cuando ya se han separado empiezan a decir, ja, si es que la mujer esta era una pesada y el hombre este era no sé qué. Entonces ya empiezan a verse todos los defectos. Mientras estaban muy enamorados y todo iba muy bien, pues parece que los defectos no se ven. Pero cuando la libido se ha retirado de ese objeto, entonces empieza a verse todo el efecto y le dice al amigo, este señor le dice a sus amigos, si es que era una pesada, pero si es que no sabía hacer el amor, pero si es que no sé cuánta, y ella le dice a sus amigos, ah, pero menos mal que me he librado del tío este, ya está ahora me buscaré otro mejor que este, porque era tal, era cual. Entonces, esto es lo que ha pasado aquí. El descontento que había en los amores anteriores, en el amor anterior hacia los políticos, hacia los partidos, hacia el Parlamento, hacia la vida en general, se ha ido, se ha desplazado y proyectado en este grupo. Y el odio también, claro, porque resulta que la gente ahora se descarga y dice, es que no sé qué, es que la corrupción, es que no sé qué, no sé cuánto, es que patatín, se habla en los bares, se habla en la calle, se habla de la familia, y resulta que ese malestar se ha proyectado en Podemos. ¿En qué sentido?
No es que Podemos se convierta en el objeto agresivo de... Es verdad que no todo el mundo está de acuerdo con Podemos y que hay mucha gente que los ve mal. Claro que sí. Hay, por supuesto, dicen que son muy populistas y que probablemente no lleguen a ninguna parte. A lo mejor es verdad. No lo sé, ya lo veremos. Está todo por ver. Bien, lo que quiero decir es que esa rabia de la gente la ha recogido Podemos para convertirla en un discurso y decir, señores, es que es verdad, es que vuestro descontento tenéis razón, porque ha pasado esto y lo otro y lo otro y lo otro, y esto, ahí tenemos a los culpables. Y entonces, otro elemento, fíjese en esto que voy a decir, otro elemento de la psicología social es tener un enemigo. Sin enemigo no hay partido. No hay partido sin enemigo. Mire, en el vídeo anterior, donde yo hablé de un proyecto de muerte y hablé del fenómeno que ocurrió en Alemania cuando el Tercer Reich con Hitler. ¿Qué pasó? Ahí pasó. Aquí lo que ha pasado en España es más bien lo que yo llamaría un encauzamiento de la pulsión de vida. Allí más bien lo que hubo es un encauzamiento de la pulsión de muerte. Porque ya saben ustedes en lo que desembocó el nazismo. Los millones de muertos que produjo ese movimiento social, el liderazgo de Hitler y los campos de concentración y de exterminio que hubieron y donde murieron millones y millones de personas. Bien, ese fue un fenómeno de la pulsión de muerte. Este más bien es un fenómeno de la pulsión de vida, pero que también recoge el descontento y la rabia reprimida de la gente. Por tanto, todas esas cosas que he dicho, el grupo, el líder, el mensaje, el encauzamiento del amor, el encauzamiento del odio, todo eso forma parte del éxito de este grupo que llamamos Podemos. Pero fíjense una cosa, vamos a ver. No es solo lo que acabo de decir. Hay otra cosa importantísima que los que nos dedicamos al psicoanálisis nunca podemos olvidar. Es posible que otras corrientes psicológicas lo olviden, pero el psicoanálisis no lo puede olvidar. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis fue el que descubrió, el que sistematizó eso que llamamos el inconsciente. Eso que por la noche produce nuestros sueños. Nuestra mente funciona sin la conciencia y funciona perfectamente porque produce sueños con argumento, con sentido e incluso muchas veces nos ofrecen hasta determinadas soluciones si sabemos interpretarlos. Fíjense ustedes la fuerza de lo inconsciente. Muchas las neurociencias están reconociendo muchos avances de muchas cosas, muchas tesis de las que Freud dijo. Porque los fenómenos neurocerebrales están evidenciando eso que Freud llamaba el inconsciente, están dándole la razón a Freud, a pesar de que algunos digan que el psicoanálisis tal o cual, ¿no?, de que son puras palabras y que... Bien, pues entonces, ¿qué pasa? Mira, ¿por qué estos fenómenos sociales tienen tanta fuerza? No tienen solo fuerza porque sean fenómenos individuales y colectivos conscientes. Conscientes quiere decir que están ahí presentes en nuestra mente. No, no es solo por eso. Hay otra cosa que es importantísima. Es porque esos fenómenos sociales e individuales conscientes despiertan, así como si nuestro inconsciente estuviera un poco por ahí dormido y de pronto llega esto y le pegan así un golpe en la espalda y dice, despierta. Despierta, que está dormido. Y entonces nuestro inconsciente se despierta y esas fuerzas inconscientes, amorosas y odiosas, se unen, se desplazan y se proyectan y se unen a la parte consciente. ¿Y entonces qué pasa? Que los aspectos conscientes tienen una fuerza tremenda. Es como si esta pareja que les he ido hablando... Pues claro, han conocido, que han entrado en crisis, que han conocido a una nueva pareja, pues resulta que les parece atractiva, se encuentran a gusto, pero es que también ese nuevo objeto amoroso, ese nuevo hombre y mujer, está
despertando todos los aspectos amorosos inconscientes que hay en los seres humanos. La ilusión, la novedad, el deseo, etcétera, etcétera. Y entonces, este fenómeno objetivo, individual y colectivo, ha despertado todo el amor y también todo el odio que dentro de cada uno de nosotros, hay. Porque fíjese, muchos amores de nuestra vida, muchas ilusiones que han quedado muchas veces reprimidas, o bien que han encontrado un objeto adecuado, pero que están ahí en nuestro inconsciente, son despertadas por esto. Y el odio igual, por ejemplo, muchos odios, muchas frustraciones y odios que hemos tenido incluso con nuestros padres, nuestra familia, fenómenos primarios que hemos tenido, han sido realmente, y que están reprimidos, han despertado y los estamos proyectando en estos fenómenos sociales. En psicoanálisis decimos que hay dos procesos. Uno lo que llamamos el proceso primario y otro lo que llamamos el proceso secundario. El proceso secundario decimos que se rige por el principio de placer y el proceso secundario se rige por el principio de realidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el proceso primario se rige por el puro deseo. Pues el puro deseo amoroso, es decir, yo deseo esto y lo quiero y ya, y no tengo en cuenta para nada la realidad. El proceso primario no tiene en cuenta ni el tiempo ni el espacio. Les pondré un ejemplo de la sexualidad. El proceso primario sexualmente sería, yo deseo esto y lo tomo así porque me da la gana. Eso sería el proceso primario. El proceso secundario se rige no por el principio de placer, como el primario, sino por el principio de realidad. Es decir, el proceso primario, el deseo, llega a la mente. La mente tiene en cuenta el mundo, tiene en cuenta el deseo, pero también tiene en cuenta dónde va a realizar el deseo, la vida social, la vida familiar, la vida laboral, el contexto, el grupo, etc. Las estructuras, y entonces intenta canalizar el deseo a través de la realidad. A través de esa realidad lo subordina a esa realidad. Y eso es la civilización, eso es la cultura. La cultura es la elevación del proceso primario al proceso secundario, la conversión de todo lo primario en secundario. Ahora, un momento, lo secundario muchas veces deja ahí en el desván o en el sótano el proceso primario. Pero el proceso primario es como una fiera dormida, tanto amorosamente como agresivamente. Y esa fiera dormida es la que despierta aquí en los fenómenos sociales e individuales y se une a eso. Y por eso tienen tanta fuerza. Y por eso este grupo Podemos está teniendo éxito. En el caso de Hitler, tuvo éxito su movimiento. Bueno, fíjense si tuvo éxito. Madre mía. Vean ustedes los documentales que hay por ahí de la Segunda Guerra Mundial y verán, oigan ustedes un discurso de Hitler. La cantidad de gente que movilizaba, millones de personas, a veces eran enormes las multitudes que movilizaba. Piensen ustedes en Obama, cuando iba a ser presidente, el estado de libidinización que creó en Estados Unidos. Movía masas y masas. Recuerden ustedes, y recuerden ustedes un montón de fenómenos que están ocurriendo todos los días de libidinización que implica unir los fenómenos amorosos y agresivos en un objeto que esté bien encauzado. Entonces, ¿qué le quiero decir? Vamos a ver. Mire, a ver, este grupo, yo quisiera decirle algo al grupo Podemos, a todos los que dirigen el grupo Podemos y a todos los que de una forma directa o indirecta están implicados en este grupo y han puesto sus entusiasmos y sus ideas y sus emociones, y sus afectos, y su rabia en este grupo. Le diría lo siguiente. Mire, si este grupo, que está multiplicando como si fuera a través de potentes altavoces su mensaje, porque esos son los fenómenos sociales, que se potencian como si dijéramos a través de grandes altavoces, este grupo ha despertado el proceso primario. El entusiasmo, el amor
y el odio y lo ha canalizado contra un enemigo y lo ha dirigido en una dirección y a unos objetivos. Pero una cosa, aquí hay que decir una cosa a Podemos. Si el grupo y todos aquellos que tienen o podemos tener simpatía hacia ese grupo no somos capaces de convertir el proceso primario en proceso secundario, es decir, si el entusiasmo químicamente puro, los afectos, la ilusión, el entusiasmo, la euforia y la decepción, la tristeza, la rabia, etc. Si todo eso no sabemos llevarlo a nuestra mente, individual y colectivamente, y realizar un proceso de entendimiento, de elaboración, ¿qué pasará? Pasará que lo mismo que se produce el entusiasmo así, luego se producirá un bajón así. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque cuando todo este proceso primario, es decir, imaginen ustedes que Podemos llega al gobierno, ¿no? Llega al gobierno y gobierna. Pero claro, como nos ocurre a todos en la vida, cuando tenemos una ilusión, luego esa ilusión tenemos que conectarla con la realidad, con el mundo, con las situaciones, con las dificultades, con los fenómenos económicos, con los fenómenos, digamos, globales, etc. Y entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente que no había hecho ese proceso empieza a desinflarse, empieza a desentusiasmarse, a desilusionarse, a decepcionarse. Por tanto, hay que hacer un proceso de reflexión, de llevar, de convertir el proceso primario en secundario, de realizar una acción social de pensamiento, de elaboración, porque si no, nos podemos encontrar, como ha ocurrido ya tantas veces en la historia, que nos subimos para arriba como la espuma y nos bajamos para abajo, pues también como la espuma cuando se apaga el fuego, que hace así, ¡bum!, para abajo, ¿no? Entonces, ojo, si queremos de verdad en este país realizar un cambio profundo, una conciencia social, no basta con todo lo que he dicho. Esa pareja, esas nuevas parejas que se ha formado por la ruptura de la anterior, no van a ser buenas parejas por el simple hecho de que estén al inicio muy entusiasmadas. Si no son capaces de analizar y de realizar una buena, digamos, un buen entendimiento, porque vean que de verdad son personas que pueden realmente llevarse bien, que pueden realmente, que se analiza y ven la capacidad que tiene cada uno para estar con el otro, pues entonces, al poco tiempo, pues pasará que habrá otra crisis y dejarán de ser pareja. Pues entonces, aquí tiene que haber lo mismo, tiene que haber un proceso de concienciación social, de cambio social, y para eso el proceso primario tiene que ser elevado al proceso secundario. Y otra cosa, y para eso tienen que crearse estructuras que propicien el cambio. Porque fíjese, este cambio, lo he dicho al principio, empieza como un cambio externo, crea un malestar interno, y ojo, ese malestar interno puede quedarse solo en una especie de descarga, en una especie de decir, esto es un asco, esto no sirve para nada, tal, 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 tal. Pero un momento, una cosa es realizar un proceso de descarga colectivo y otra cosa es realizar un proceso de elaboración y de pensamiento colectivo, un proceso de concienciación y cambio. Para hacer un cambio de verdad, no basta con la descarga, ¿no? La descarga es así como eso, pues como descargar algo, un cubo de agua, yo lo descargo, ¿no? Y puede ser por entusiasmo amoroso, por entusiasmo de rabia. Pero por ahí, con eso solo, no vamos a ir a ninguna parte. Vamos a ir, si somos capaces de que ese cambio que ha empezado por fuera ha llegado a nosotros y empezamos a plantearnos cosas. Decir, bueno, ¿pero qué pasaba cuando estábamos bien? ¿Qué pasa? Que ahora solo queremos cambiar porque queremos tener mejor trabajo, queremos tener trabajo. De esa manera, yo les digo a ustedes que no vamos a hacer un verdadero cambio. Un verdadero cambio no va a ser que esa descarga lleve a que haya una serie de reformas y que, por ejemplo, la gente tenga mejor trabajo. No, eso solo va a propiciar un cambio superficial. El verdadero cambio va a venir
cuando todos nosotros nos enfocamos y pensemos, yo tengo que cambiar de verdad. Yo no puedo querer ser un nuevo rico, porque si solo quiero un cambio para tener una casa mejor, un trabajo mejor, pero no hay de verdad un cambio interno y un cambio social de verdad, pues tenemos mejores condiciones externas, pero de verdad no vamos a ser mejores, ni individual ni grupalmente. Y por tanto, tendremos condiciones externas, seguramente mejores, es probable, pero no habremos hecho esa metamorfosis, esa transformación interna, que es difícil y es duradera y requiere trabajo y elaboración, que es la que necesitamos en este país y seguramente en el mundo entero. Bueno, lo dejo aquí. Solamente quiero decirle dos cosas más, una cosa ya que no tiene que ver con el tema. Mire, el nuevo vídeo que grabaré lo voy a titular, a ver si me acuerdo, Lógica y sentido del delirio y las alucinaciones. Y luego hay otro vídeo que estamos preparando que llamo Mujeres del siglo XXI. He hablado con un grupo de mujeres de diferentes edades y les he pedido si quieren hacer un debate sobre ese tema. Parece ser que va a ser posible y creo que de aquí a Navidad o la primera quincena de enero estos dos vídeos, bueno, el primero seguro, y quizá habrá alguno más también entre estos dos, haremos estos dos vídeos. Bien, pues nada más, darle las gracias a todos ustedes, a los suscriptores, a los que entran en el blog, a los que me envían correos, a los que debaten conmigo, darle las gracias. Esto, fíjese, he estado hablando del vídeo, pero piense una cosa. Este blog, no quiero que sea mi blog, quiero que sea su blog, para que entre ustedes y yo hagamos algo para cambiar este mundo, para que este mundo sea mejor. Sin esa condición, si eso no se da, yo este blog lo he hecho para eso. Yo y José Luis, que está ahí detrás de la cama, lo hemos hecho para eso. Ayúdenos ustedes, colaboren ustedes, participen, hagamos este mundo mejor. Bien, gracias y buenos días.